Sí. Es que eso es cosa del profe, si no nos pasa bien, eso no sabemos. Ya, buenas tardes muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? Disculpen, estaba en una reunión y terminé hace unos 5 minutitos ya. ¿Cómo les ha ido? Por eso me atrasé. ¿Cuánto me ha atrasado? Casi cuarto de hora, ¿no? Bueno, simplemente no vamos a descansar, ¿no es cierto? ¿O quieren descansar? Aló, buenas tardes. ¿Alguien ha llegado o no? Kevin Castro, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Buenas, Marcelo, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Verán que yo te haces todo el día y no estoy agotado. Ustedes ya están agotados a esta hora ya. ¿Qué más, Marcelo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va ese paro? Muy bien, profe. Queremos quemar el Banco de Guayaquil, pero ya No da deja. pena, ya porque no hay plata. También porque no hay.
Es que no quemes, mijo. O sea, quémale las instalaciones, pero no quemes los billetes, mijo. Qué bestia, estamos fregados, ¿no es cierto? Sí, de hecho, está muy complicada la situación aquí en Tena, porque estamos sin gas, estamos sin verduras. Sí, está un poco complicado. A ver, dice, ¿quién es? Caterine dice que el profe no me permite habilitar el micrófono. ¿Por qué? Ah, todos están con micrófono. Déjenme ver cómo está. De pronto le puse un mute por ahí. Ah, déjenme ver. Todos tienen chance de hablar. Caterina, aquí está. ¿Quién tiene chance de hablar? No ha deshabilitado a nadie. Bueno. Bueno, esperemos que las cosas vayan de... Bueno, esperemos que ganemos el paro, es todo. Sí, tenemos que ganar el paro y esperemos que las cosas se den bien. Mientras nosotros vamos a seguir estudiando, vamos a seguir haciendo más cosas, pues al final vamos a seguir cumpliendo nuestra labor, ¿ya? Siempre que pensando en que quizás de pronto las cosas se arreglen para bien del todo el país y específicamente para lo que es el pueblo. Y esperemos que ganemos o ganen los 10 puntos que plantean los compañeros, los amigos de la CONAI, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar. Entonces, ayer comenzamos ya un poco a trabajar, ya en este caso, en lo que se llama el diseño de una bocatoma. En este caso dijimos la bocatoma de fondo. Habíamos hablado de los caudales, que ya lo que está entendido en ese caso, ¿no es cierto? Está entendido todo. Y el primer diseño que nosotros debíamos iniciar para una bocatoma es prácticamente la rejilla, ¿sí? La rejilla, en este caso, estos elementos de acá, este elemento de aquí, y en este caso, el elemento que está acá abajo, ¿sí? Entonces, la rejilla es el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque eso va a permitir, primero va a permitir captar el caudal necesario, o el de captación en este caso, o el caudal que necesitamos para entregar a la población, entregar a la hidroeléctrica y cualquier otro tipo de aprovechamiento que tengamos que entregar, ¿sí? Entonces, también habíamos dicho de que esta rejilla, al estar ubicado prácticamente en el cauce del río, o de la quebrada, o del estero, implica que este cauce siempre va a arrastrar, ¿qué? Las piedras, va a arrastrar sedimentos y todo lo demás. Entonces, esta rejilla debe ser tal que no permite exactamente que pase a través de esta rejilla hacia acá, hacia el canal, elementos de estadios y que puedan obstruir la rejilla, ¿no es cierto? También sabemos que posiblemente esta rejilla puede obstruirse debido a qué, debido a que ciertos elementos, como por ejemplo rocas, ramas, toda esa cosa puede quedar sobre la rejilla, ¿sí? Y consecuentemente lo que necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos siempre hacer un mantenimiento, ¿sí? Por eso en todas las bocatomas, si es que no vive ahí el observador o el que hace mantenimiento, por lo menos cada día tiene que visitar la bocatoma y pasar haciendo ese tipo de limpiezas, ¿sí? O cada 2 días. Y más específicamente en las épocas de qué, en las épocas de lluvias, ¿no? De lluvias intensas, de donde el río pues va a acarrear gran cantidad de materiales, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, para esas opciones nosotros tenemos que diseñar nuestra rejilla. Y es así que comenzamos, por ejemplo, el primer paso que dijimos es el diseño de la rejilla, en este caso los barrotes. Aquí hablamos de L, que es la longitud de los barrotes, y B, ancho de la rejilla. Sí, exactamente, los elementos de la rejilla sería esto, ¿no? También habíamos dicho que tiene una pendiente, en este caso aquí he puesto el 25%. ¿Por qué? Porque esa pendiente, habíamos dicho, esa pendiente, como mínimo debe ser la pendiente del cauce principal, ¿sí? En el caso, pues, mi ejemplo, el 25% tiene la pendiente, en este caso, es el cauce. Bien, entonces, esta inclinación debe tener también la rejilla. A pesar que esta rejilla, como ustedes observan aquí, está un poquito hacia arriba, digamos, en este caso yo diría, este es el que, este es el lecho del río, ¿sí? Colocamos, en este caso, un vertedero, que es este, y este me ayuda un poco a que a tener un poco el nivel del agua acá, aquí es el paramento, ¿sí? Entonces, el nivel del agua va a chocar aquí, y luego va a pasar sobre esto y va a continuar esto. Y una parte del agua, pues, irá ingresando acá a la rejilla y captando esto, ¿no es cierto?
Entonces, a pesar de eso, puede ser que alguna roca, pues, no se detenga acá, simplemente coge y pase por encima de la rejilla o se detenga aquí en la rejilla. Entonces, es una de las condiciones para que nosotros debemos diseñar este tipo, en este caso, de rejillas. Ya habíamos hablado ayer, ya el dimensionamiento de la rejilla, en este caso hablamos, S era el espesor de la rejilla, B el espacio entre rejillas, y en este caso A es de la altura de la rejilla. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá. También habíamos dicho de que no se debe utilizar barrotes redondos, como varillas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque simplemente estos tenían un coeficiente de descarga muy bajo, consecuentemente el caudal que va a captar no es el correcto con el que nosotros vamos a diseñar la boca tom. Sí, es lo que quiere decir con esto. Consecuentemente, está recomendado aquí dos opciones para lo que son rejillas. La primera, que una rejilla es fina cuando B es igual a 3 a 10 centímetros. Fina, 10 centímetros más o menos es una dimensión, sería ahí, ¿no? Sí, imagínense, esto es de la, en este caso, una rejilla fina. Y vamos, en este caso, rejilla gruesa, tiene hasta 40 centímetros, es decir, es muy grande en este caso. Entonces, cuando nosotros vemos una boca toma de esa naturaleza, esto por lo general, la mayor cantidad de rejillas que yo conozco, bueno, se manda a fabricar en hierro fundido y también lo que más se utiliza es el hierro tipo, en este caso, de las rías del tren. ¿Visto ustedes? Los durmientes, no los durmientes, sino exactamente lo que sea las rías del tren. Estos son, más o menos, se utiliza para lo que son las rejillas, en este caso. Entonces, eso más o menos podemos indicarlo, ¿ya? Hasta aquí habíamos hablado ayer y habíamos ya ingresado un poco acá, ya en este caso a comenzar al diseño de la rejilla de fondo, ¿cierto? Para lo cual específicamente tenemos que tener algún tipo de información de lo que es en este caso el cauce, de dónde vamos a captar. Es decir, en este caso, si es que ese es el cauce principal, nosotros habremos definido, de acuerdo a las características anteriores que vimos hace, digamos, en las anteriores clases, el sitio donde vamos a captar. Entonces, pongamos un caso que vamos a elegir este sitio, ¿no es cierto? Este sería el sitio de captación aquí, ¿sí? Por supuesto que en este sitio de captación habríamos hecho, en este caso, nuestro estudio hidrológico para determinar los caudales de qué. Los caudales, en este caso, de garantía y el caudal de, en este caso, el caudal de crecido. Exactamente. Porque vamos a desestar estos dos tipos. Además de eso, también decíamos un poco lo que son los caudales medios, ¿no es cierto? El caudal medio y el caudal mínimo. En este caso, necesitamos como parte, en este caso, ¿qué? Como parte para tener parámetros de funcionamiento de la boca toma. Estos son parámetros para determinar cómo funciona la boca toma en cuanto a los medios y mínimos. Este, en cambio, son parámetros ya de diseño. Exactamente, con esto diseñamos la boca toma. ¿Sí? Eso tenemos que entender bien claro cuando hacemos diseños nosotros de boca toma. ¿Es correcto? Ya, ahora sí. En el caso de este ejercicio, está puesto, en este caso, vamos a captar 1 m³/s. Bueno, ayer también hemos explicado cuando tenemos caudales muy pequeñitos qué tipo de boca toma, ¿no es cierto? Ya, tenemos que ver en este caso qué tipo de material tenemos en el río, en este río aquí, para el cual tenemos que hacer una observación más o menos. Si yo he definido este sitio para qué, para ubicar la boca toma, ¿qué implica? Que yo debo caminar de aquí hacia aguas abajo, unos 200 metros, hacia aguas de arriba, unos 200 metros, y ver cómo se encuentran específicamente estos sitios en cuanto se refiere especialmente a la geología y el tipo de material que yo tengo acá. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque este tipo de material me va a dar las condiciones de cimentación de la captación. O sea, va a definir no solo la cimentación, sino también vamos a definir en este caso lo que son el fenómeno de la supresión que puede darse en esta estructura para que de pronto calcular y saber cómo nosotros podemos proteger la estructura frente a este fenómeno que se llama el fenómeno de la supresión. ¿De acuerdo? Sí. También debemos saber en este caso, el material aluvial es lo que está formando el río, ¿no? El cauce, ¿cierto? El aluvial. El transporte de fondo, que es en este caso, ¿cuánto tiene en este caso? ¿Cuál es el transporte de sedimentos que están depositados aquí? ¿Y cuál sería en este caso el porcentaje de sedimento fino? Este sedimento fino está relacionado específicamente a lo que es a la curva granulométrica y está definido específicamente para saber lo que es la velocidad de sedimentación que nos ayudará muchísimo para lo que es el diseño de qué, el diseño del desarenador. Pues con esta velocidad nosotros diseñamos el desarenador, por lo cual nosotros tenemos que definir también qué porcentaje de sedimento
fino se encuentra en esta, en este sitio, ¿no? Tomar muestras y tener eso. Ya. Aquí de pronto como dato se ha tomado que del total de sedimento de fondo, el 10% se corresponde a sedimento fino, ¿sí? Para lo cual esto hay que tomar muestras y hay que obtener esto, ¿no es cierto? Eso aprendemos en hidráulica fluvial. Ya. Ahora, también acá en este sitio, ¿qué debemos ver? Nosotros debemos ver qué tipo de rocas está exactamente acá. ¿Por qué las rocas? Porque necesariamente debemos saber si yo estoy ubicando una boca toma, aquí, en este caso hagamos un perfil así, ¿no es cierto? Estoy ubicando acá la rejilla, entonces generalmente por acá van a pasar, como digo, rocas o van a quedarse en la rejilla. Entonces debemos saber cuál sería en este caso el diámetro en promedio, por tener rocas más pequeñas, ¿no es cierto? Entonces mediré las rocas y sacaré en este caso un diámetro medio, en promedio sería en este caso, del tipo de rocas que están acá. Entonces, el diámetro medio me representa lo que es en este caso el diámetro, que dice acá, el diámetro representativo, ¿sí? Diámetro representativo. ¿Por qué? Porque eso necesito saber para calcular lo que es en este caso el volumen de la roca, que podría ser en promedio, que puede pasar por encima de mi rejilla, que voy a colocar aquí, y que esto pues puede producir algún tipo de ¿qué? De formación de la rejilla, o a su vez me puede producir algún tipo de momento y que me puede hacer, en este caso, fallar la boca toma o la rejilla, ¿no es cierto? Bien, entonces esta sería en este caso la información que yo necesito tener inicialmente, ¿para qué? Para el diseño de mi rejilla. Adicionalmente también tengo que tener lo que es en este caso, aquí está este, lo que es el esfuerzo, en este caso la... El esfuerzo de cortante acá, ¿no es cierto? En este caso, vamos a ver, también necesitamos el pespecico del agua. Vamos a ver aquí. Y aquí vamos a ver específicamente, entonces necesitamos nosotros conocer el pespecífico del agua. También nosotros necesitamos saber también el pespecífico, en este caso, del sedimento. ¿Sí? Y por supuesto, también en este caso de la roca, ¿no? En este caso, la roca. Necesitamos saber lo que son los esfuerzos cortantes, en este caso los tajos. ¿Sí? Eso también son datos que debemos tener, que aquí realmente no lo he puesto, pero a medida que vayamos calculando vamos a obtener estos datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que hacer para su trabajo? Ubicar en este caso, pues en el río, conocer el río, qué sitio se puede hacer la boca toma, y luego pues tomar ese tipo de información. Bueno, este caudal ustedes lo tienen, esto lo hacen en el estudio hidrológico, y estos tipos de información tomar en el sitio, y en este caso los sedimentos también, ¿ves qué porcentaje tenemos? Bueno, por el momento aquí no vamos a hacer curva granulométrica porque no tenemos laboratorio, pero aquí vamos a después asumiremos un valor de diámetro medio, en este caso, de diámetro mínimo, en este caso el de medio, también se llama acá, pero del sedimento, no de la roca, por si acaso, ¿no? Diámetro medio, y con esto calcularemos esta velocidad para determinar en este caso la longitud del desarenado, ¿sí? Bien, entonces más o menos voy pensando qué tipo de información necesito yo para diseñar mi boca toma. A ver, vamos a ver. También para la boca toma de lateral, este es de fondo, también necesito este tipo de información, excepto cuál no necesitaré, excepto el diámetro de esta roca, de esta grande roca. ¿Por qué? Porque esto simplemente va a continuar hacia abajo, pasará sobre el vertedero de exceso y se continuará. Entonces, no tenemos problemas en este caso de tipo rocas. Lo que sí tenemos problemas es en cuanto se viera lo que son sedimentos. Eso sí va a poder ingresar por la rejilla lateralmente, ¿no es cierto? Eso sí tenemos que saber. Sí, esto también sí tenemos que saber, esto en la aluvial. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a cimentar en este caso lo que es el sedimento, perdón, lo que es el vertedero de excesos, que es el alma prácticamente de la boca. Y por supuesto que la catación igual, de la misma manera. Sí, entonces vamos a ver. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos. Bien, entonces, si no hay preguntas, continuamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago primeramente? Primero lo que calculo es, en este caso, el volumen de la roca, de esta roca, en este caso, estoy viendo que el volumen de la roca es esta roca, la representativa. Esta tiene un diámetro, en este caso, de 60 centímetros, ¿no es cierto? Prácticamente tiene que ser 60. Es en ese caso lo que he hecho, simplemente tomar todas las rocas del sitio donde estoy, el recorrido, y voy a medir el diámetro y en promedio diré, a ver, esta roca tiene 60, esta tiene 70, esta tiene 40, esta tiene 20, 30, y en promedio la roca medio que pasará por ahí está, ¿sí?
Entonces, esta es la que representa en promedio los cantos rodados, las rocas que pasan por ahí. Ya. Para eso, ¿qué tengo que calcular? Calcular primeramente lo que es el volumen de la roca. Entonces, el volumen generalmente es de una esfera, es un sexto por pi, por diámetro al cubo, y sacamos esto. Entonces, ese era el volumen de la roca en la cual estará qué. En la cual simplemente, si es que aquí está la rejilla, ¿cierto? Esta será, en este caso, serán los apoyos, donde está la rejilla. Y acá vendrá, en este caso, la roca. Entonces, necesito calcular, en este caso, el peso de esta roca que ejercerá sobre cuál, sobre la rejilla. Y también calcular los momentos que se producen tanto aquí, pues el momento de transversa o pues el momento de esta naturaleza, ¿no? Entonces, calcular los momentos y que esto prácticamente sea estable para que la rejilla funcione correctamente, ¿sí? Entonces, aquí dice exactamente el cálculo momento que se genera en las barras, es decir, en estas barras, que decir, en este caso aquí, las barras, cuál es el momento que se genera. Entonces, el momento máximo se calcula a través de esta fórmula que estoy viendo acá, ¿sí? Entonces, es igual a G sobre 8 L prima. Vamos a ver qué es L prima. L prima habíamos dicho que es la proyección del barrote en función del ángulo de inclinación, en este caso de la rejilla, ¿no es cierto? Y el ángulo de inclinación estaba en función de la pendiente del río, como mínimo, ¿no? Exactamente, que debo dar esa pendiente. Entonces, vamos a ver acá. Aquí tengo, por ejemplo, estamos hablando de la pendiente del 25%, ¿sí ven? Sí, 25%, y estaba dado acá, ¿no? Aquí teníamos 25% de pendiente que estamos aquí. Exactamente esto, ¿no? 25%. Entonces, si yo hago en este caso, saco el L prima, en este caso, ¿va a ser igual a qué? El L prima va a ser igual a L, en este caso, la longitud del barrote, multiplicado por 25%, en este caso, ¿de qué? De la pendiente. Exactamente. Sí. Entonces, en este caso, lo que nos interesa sacar, en este caso, L prima sería, en este caso, esta L, ¿no es cierto? Y este es del L, ese sería el L, ¿no es cierto? Ese sería el L, y ese sería el L prima, ¿no? L prima es la proyección, en este caso, del valor de acá, L prima. Y aquí tendríamos, en este caso, un ángulo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo. En conclusión, este L prima que nos interesa va a ser al L por el 25%, que es en este caso, este teta estaría, en este caso, corresponde al 25%, traducido en este caso en ángulo, o 25% de inclinación. ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar. Ya. Entonces, ahora vamos a ver. Momento necesario, dice. Entonces, en este caso, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, en este caso, el L' que tenemos que calcular. Vamos a ver. Entonces, acá, este G, en este caso, es el momento máximo sobre qué. Sobre, en este caso, el peso específico del material. El material específico, perdón, el esfuerzo del material sería en este caso el esfuerzo, no, sería en este caso es la, sí, o sea, es el, y a ver, ese momento máximo sobre este es la fuerza el esfuerzo cortante del material exactamente en este sitio, ¿no? Que es 1400 en este caso. Entonces aquí estamos hablando en este caso que es el W es igual a, perdón, el momento máximo sobre el G del material. Momento máximo calculamos a través de esta fórmula. ¿Sí? Bueno, continuamos. Entonces, para acá, usted vamos a hacer lo que es G. En este caso, el parámetro G, estamos calculando acá, es G sobre 8, G va a ser igual al volumen por el peso específico, en este caso, del sedimento. ¿Sí? Entonces, específico del sedimento es, en este caso, 1.8, en este caso, toneladas por cada metro cúbico, ¿no? Toneladas por cada metro cúbico, exactamente. Ya. Entonces, este cambio el peso específico del sedimento, ¿no? Entonces, multiplicamos eso y tenemos el factor G en este caso, ¿sí? Ya. Entonces, si nosotros vemos acá, entonces, metro cúbico, entonces acá sería en este caso, volumen, ¿qué es? En este caso es metro cúbico, ¿no es cierto? Metro cúbico. Y en este caso es toneladas por metro cúbico, ¿no es cierto? Toneladas sobre metro cúbico. Entonces, acá hablamos en este caso, metro cúbico se fue y queda toneladas. Entonces, sería, en este caso, el G sería prácticamente el peso que tiene esta roca sobre, en este caso, ¿sobre qué? Sobre el barrote, exactamente, ¿sí? Ya. Entonces, trabajamos acá. ¿Qué dice acá? Dice W va a ser igual, en este caso, al momento máximo sobre G de material. G de material tenemos acá. Vamos a ver. Entonces, dice acá, W va a ser I
en este caso sobre C. ¿Qué es el momento resistente del barrote? Si el momento resistente del barrote, que es en este caso W, va a ser I sobre C, entonces acá tenemos en este caso Ica, que es igual a S, en este caso el espaciamiento por A al cubo, altura del barrote, sobre 2. Estas fórmulas que trabajamos especialmente lo que es en este caso el módulo, en este caso que es la inercia, esto, ¿no? Es la inercia del barrote. ¿Sí? Bueno, ¿para esto qué es lo que hacíamos nosotros? Anteriormente tenemos que suponer en este caso lo siguiente. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos que tener lo siguiente. Aquí hemos visto que este C es el espesor del barrote, ¿sí? Este espaciamiento entre barrote y S en este caso. Y A es la altura de barrote. Bueno, aquí está, estamos indicando acá, ¿sí? Que, bueno, podemos decir lo siguiente, ¿no? Entre lo que es en este caso el S y el B nos imponemos, ¿sí? Nos imponemos nuestros valores. Yo puedo poner esos valores, caso 10 milímetros, 50 milímetros, de caso 5 centímetros. Esos valores me impongo yo exactamente para mis cálculos, ¿sí? Ya, ¿en función de qué me impongo? En función específicamente más o menos del tipo de material en donde que no puede ingresar o que el que ingresa yo puedo tranquilamente pues detener en el de ese arrendador. Entonces son valores que yo me impongo, ¿sí? Ya, ahora necesitamos calcular, en este caso G, hemos calculado acá, estamos valorando acá, necesito calcular L. Entonces el L' también dijimos que es igual a ¿qué? Es igual a L por el 25% de la pendiente en este caso que tiene el barrote. O también puedo calcular en función de qué, en función del ángulo teta, ¿no es cierto? Entonces, pues el ángulo teta, es simplemente el 25% corresponde en este caso a qué. Digo, L sobre coseno teta, entonces L' va a ser igual a L, es 0,5, ¿no es cierto? 0,5 sobre coseno de 14.3. Este coseno lo saco de aquí, ¿no es cierto? Lo saco en este caso, si nosotros teníamos este valor acá, ¿sí? Y aquí tenemos este caso teta. ¿Sí? Acá tenemos L y acá tenemos L'. Entonces L' va a ser igual, si saco la función trigonométrica, va a ser igual a L sobre el coseno de teta. ¿Sí? Entonces aquí es lo que estoy sacando de acá. O a su vez primero saco coseno de teta, se va en ese caso a L' sobre L, ¿no? Despejo simplemente L' tengo y tengo este valor de acá. Entonces de aquí de esta manera puedo despejar coseno de teta y tengo el valor de acá. Coseno de, o sea, me sale 14.3 grados. O, sí, pues, 0.3 grados. Entonces, en conclusión, puedo sacar el valor en este caso de A. ¿A qué es igual el valor en este caso de 1.096 por 6? Estamos acá, dijimos acá, ¿no es cierto? Por 6. Y sobre, en este caso, sobre 1. A va a valer en este caso 2.484. Sí, exactamente. Entonces, de esta manera podemos ir obteniendo diferentes valores, en este caso de lo que necesitamos, en este caso para la rejilla. Entonces, el procedimiento de cálculo está dado de esta manera y vamos obteniendo los diferentes valores, los cuales vamos colocando aquí en esta tablita de acá. Hacemos un cuadro de valores aquí y vamos calculando. Entonces, si vamos a ver. ¿Qué nos imponíamos acá? Nos vamos a imponer un valor, en este caso, de mérito, este cuadro, ya. Entonces acá primero vamos imponiendo los valores de L. Exactamente, L. Y por ejemplo 0,50. Vas a calcular L'. ¿Con qué calculamos L'? Nos vamos a calcular con este valor de acá. Aquí, con esto vamos a hablar. Sí, el L' estaba dado especialmente para qué? Para 0,50, pues donde escribe el valor 0,50, L' era igual a qué? A 0,50 sobre el coseno de este. El coseno de teta sacamos anteriormente que era 14.6. Ese sería siempre la inclinación, ¿no es cierto? Y así vamos calculando y al final el primer valor de A me va a salir, en este caso, 2.48, ¿no? 2.484, que sería este valor de aquí. ¿Sí? Vamos a ver un poco subiéndola ahí, ¿no es cierto? Quitemos esta parte de aquí. Entonces, vamos a ver. Entonces con 0,50 me da un valor de L' de 0,516. ¿Un momento de cuánto? Un momento de 0.014. ¿Momento cómo el cálculo el momento? Estamos aquí. Aquí estamos del momento, ¿sí? De 0.014. Entonces sacamos con en este caso el momento resistente con este, ¿sí? Ya, con este momento, con esta fórmula sacamos el momento. Y luego calculamos el peso, en este caso para estas figuras, para estos valores
de la roca es el valor, ese valor de la roca es el mismo para todos, ¿no? Por si acaso, este volumen total es igualito para todos. Estamos hablando para el mismo rote. Entonces, pues calculamos este valor, en este caso el momento, calculamos el peso, ¿no es cierto? Calculamos en este caso el valor de A. El valor de A estaba dado de esta manera aquí, con la misma fórmula que estamos acá, vamos aquí, el valor de A. Y así vamos dando específicamente, y luego, ¿qué hago? Entonces ya tengo el valor de A. ¿Qué era el valor de A? El valor de A era, en este caso, la altura de barrote. ¿Sí? La altura de barrote. Entonces, lo único que nos imponíamos de S y B. Y calculamos la altura de barrote. Acuérdense que la altura de barrote nos va a dar el ancho del barrote, el total, ¿no es cierto? Entonces, adopto el valor de 3. ¿Sí? Adopto el valor de 3. Ya. Ahora, entonces aquí, adopto el valor de 3. Luego continúo, digo, vamos a ver. Para mí la longitud de L, si estoy dando, ¿cuál longitud estoy dando? Estoy dando esta longitud. Esta. Estoy dando, ¿sí? Le da el valor de L, este L. Entonces digo, pero primero era 0,50. Luego digo valor de, doy el valor de, que en este caso, ¿de cuánto? De un metro. Con un metro igual aplico las mismas fórmulas, en este caso L prima, aplico el valor del momento, aplico el valor de A y obtengo prácticamente todo esto. Y obtengo todos los valores. Otra vez L prima, momento, peso, el valor de A y luego adopto. ¿Sí? En este caso, pues, el adoptar implica, podría ser en este caso al inmediato, yo que sé, aquí estamos 3, ¿no es cierto? 2,48 a 3, 3,43, igual continúa en 3. Especialmente en lo que es en A, altura de barrote, hay que tratar de dar números enteros. ¿Sí? Ya. Después de ver, no me he ido al 3,5, continúo en 3. Voy al valor de 1,50. Entonces, con 1,50, vamos al valor de L', en este caso la proyección, el momento, el peso, la altura de barrote y, en este caso, 41,4. Y así voy con 2,06, 0,5, 3 y 4. Al final adopto, en este caso, 5. ¿Sí? Entonces, los valores que adopto generalmente son valores pares. Entonces, de esta manera puedo yo ir definiendo, ir calculando en este caso los diferentes valores para lo que es el, precisamente todo esto, ¿a dónde me permite llevar? A lo que es la altura de barrote. Al final, esta altura de barrote no es más que esta, en este caso, si nosotros vemos acá, esta es A, y esta sería en este caso un poco definido a esta cosa de aquí. ¿Sí? A esta cosa, entonces de este valor. ¿Sí? Nos, prácticamente sería, nos daría dando a la longitud de la rejilla, ¿no? Esta es de L y esta es B. La longitud de barrotes, perdón, ¿no? Longitud de barrotes. Porque al final esto va a sentarse sobre acá, ¿no es cierto? Sobre esta base de acá. Bien, entonces continuamos calculando, ¿sí? Ahora, pues necesitamos, en este caso solamente lo que hemos adoptado son la longitud, en este caso, de, o la altura de barrote, nada más. Necesitamos así ver cuál es en este caso lo que va pasando en la rejilla, el caudal que va pasando, ¿no? Para lo cual, ¿qué es lo que hago yo acá? Defino en este caso el coeficiente de rejilla, en este caso, si calculo el coeficiente de la rejilla, ¿sí? ¿Cuál es en este caso? Esa es una fórmula que nosotros tenemos en hidráulica. ¿A qué es igual en este caso? C es igual a C sub 0 menos 0.325 por I. I que era, I es la pendiente de del barrote, pendiente de la rejilla en este caso. ¿Sí? El pendiente de la rejilla que tenemos acá, que sería este pendiente de acá. El 25%, ¿no es cierto? O el ángulo de 14.3624. Bien, entonces con esto, pues continúa acá. Ahora sí vamos a ver. Voy a hacer la relación. ¿De qué nomás daba la relación? Digo, muy bien, tengo valor de L. Es decir, este valor de L continúo porque acá ya he determinado, en este caso, necesito ver. A ver, yo aquí podría haber seleccionado ya la longitud del barrote, en este caso el L, y en este caso el adoptado, exactamente como adoptado. O sea, L. Ahora acá lo que hago es simplemente corroborar con los mismos valores de L, ¿no? L, como acá. Pues igual llego hasta dónde, hasta 2 metros, y luego digo la relación de A sobre B. ¿Cuánto valía A? A valía, acá tenemos el valor en este caso. A, ¿cuánto valía en este caso? O sea, acá, aquí no, ah, perdón. A estábamos aquí. Esto A y sobre B, que era el valor de B que nos habíamos impuesto. Sí, este valor de B. En este caso, B va a ser siempre el 5, ¿no? Y A, lo que habíamos adoptado acá. Y al final tenemos este caso A sobre B 0.6. 0.6 y así vamos a hacer. El C sub 0 simplemente trabajamos con este valor de aquí. ¿Sí? Entonces de aquí decimos C sub 0, decimos muy bien. Este,
Vamos a dar en este caso el valor de, aquí vamos a poner un valor de 0,5. Nos imponemos valor 0,5, este es C sub 0. Y con ese C sub 0 calculamos el valor de C. ¿Sí? Ya. Este 0,5 son valores que específicamente en función de qué da. Vamos a ver acá. Dice, tenemos una pendiente rejilla del 25%. Cuando C sub 0 es igual a 0,60, entonces la relación entre A y B va, tiene que ser mayor a 4. ¿Sí? Y C sub 0 es igual a 0,5, la relación A sobre B menor a A. ¿No es cierto? O sea, A sobre B menor, perdón, menor a 4. Aquí, ¿no? Menor a 4. Entonces aquí, está mal aquí 4. Entonces sería esta la relación. Entonces, de acuerdo a esto, pues, obtengo el valor C sub 0, en este caso sería 0,5 esta relación. Y este valor 0,5 es el que voy adoptando siempre acá, aquí. Entonces, C sub 0 va a ser siempre esto. Reemplazo aquí, 35 por la pendiente en este caso, y al final obtengo el valor de C. ¿Sí? Aquí está C. Entonces, lo que obtengo en este caso es del cálculo coeficiente de rejilla, ¿para qué? Para estas diferentes longitudes de rejilla, ¿no? Para 0,5, para 1, para 1,50 y 2. Y voy obteniendo su valor de C. ¿Sí? Entonces, con esto, pues, ya voy en este caso, digo, A sobre B es igual a, bueno, aquí está dado, ¿no? 3,25 sobre 5 va a 0,419. ¿Cómo el calculado está aquí? Exactamente está indicado acá. ¿Sí? Está reemplazado los valores, todo lo demás. Entonces, acá digo, por ejemplo, 0,5, que sería en este caso que he adoptado C sub 0, menos 0,225 por ¿cuánto? 25% es 0,25, me da 0,419. Entonces, de esta manera obtengo el valor de C, que sería el coeficiente de contracción de la rejilla. ¿Sí? Continuamos. Entonces, con esto, pues, voy a dimensionar ya la rejilla. ¿Sí? Entonces, ya tengo valores en este caso. ¿Qué tendría valores? Tengo valores del coeficiente de rejilla o coeficiente de descarga, que se llama, y los valores un poco del, usamos L y del A adoptado en este caso. ¿Cuál me toca adoptar? Entonces, pues para esto, pues, voy a dimensionar ya directamente la rejilla con todos los coeficientes que tengo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos valores de acá, ya esos valores voy a necesitar, estos valores voy a necesitar, ¿para qué? Para mis cálculos ya de dimensionar la rejilla. Como ustedes pueden ver, aquí está exactamente los valores que aquí estamos, en este caso, es 1 menos F, B más 5. En este caso, calculamos esto, y aquí están los parámetros que nos está indicando qué es lo que significa esto, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, K, ¿qué es? K es el coeficiente por obstrucción o taponamiento, en este caso de la rejilla, ¿sí? Factor K. Entonces este es factor K en este caso, L, la longitud de la rejilla, H sub 0, en este caso los términos que están acá, va en este caso que la carga de agua que ingresa a la rejilla, F es el porcentaje, en este caso, estas F de aquí, son el porcentaje de obstrucción en función de las características del río. Esto, como había dicho yo, por ejemplo, si un río, yo observo que el río durante épocas de crecida trae mucho tronco, muchas ramas, muchas rocas, entonces yo asumo un coeficiente de obstrucción en porcentaje de lo que el río puede traer por cada crecida. ¿Sí? Eso es lo que significa acá, ya vamos a ver cómo lo tenemos. El valor de C es el coeficiente de contracción de la rejilla, que nos habíamos calculado anteriormente en el cuadro, ¿sí? Es según la disposición de los hierros en la rejilla y la inclinación. Esto ya habíamos visto. Entonces, ¿por qué? Porque según la disposición de la rejilla, ¿cuál era? En este caso, era en función de qué. En función de la pendiente, ¿no es cierto? Que está indicado inclinada, y la relación que existe entre el A y el B. Era el A, altura de rejilla, altura, sí, del barrote, perdón, y este era B, que era en este caso el espacio entre rejillas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, para eso tenemos estas fórmulas, y estas fórmulas son propias de los diseños de la parte hidráulica. Vamos a ver acá. K, en este caso, coeficiente de obstrucción, está dado en función de qué nomás, está dado en función de dos parámetros que vemos acá. F, B, B y B, ¿no es cierto? El caudal que pasa en este caso por la rejilla, estaría en función de qué, de este valor de B, por C, por K y por L. Igual Q, en este caso es del mismo valor, pero al final tenemos en función de H sub 0. ¿Y de cuál? Pues yo puedo despejar de aquí. De aquí, ¿no es cierto? Puedo buscar B y tengo este valor de acá. En este caso de aquí despejo B y me va a dar igual el caudal sobre 3,195 C, B, K, ¿no es cierto? L. Y le va de esto a la 1,5. Entonces aquí tengo en este caso el valor de B. Y el valor de H sub 0 despejo de aquí, de esta ecuación de acá. H sub 0 me sale esto.
¿Este H sub 0 qué es? Este H sub 0 simplemente es la altura de lámina de agua que pasa por la rejilla. Exactamente. Pasa, perdón, pues que sí, claro, que pasa por la rejilla y que ingresa en este caso dentro de la misma para captar el agua. Bien. ¿Qué es lo que debemos nosotros aquí tener en cuenta para eso? Bien, estas fórmulas, si bien es cierto, son fórmulas ya de diseño de la misma boca toma, son fórmulas que están dadas, ¿sí? Pero tenemos acá lo siguiente, ¿verdad? Lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta en este diseño, ¿cuáles son? Primero había dicho específicamente, si yo tengo aquí una rejilla, ¿no es cierto? Pongamos que sea esta la longitud de la rejilla, y que aquí al ingresar, en este caso, viene el caudal, tiene una lámina de agua, ¿no es cierto? Que va ingresando este, ¿sí? Vamos a ver cómo se ingresa el agua. Entonces sucede de que esa sería en este caso esta altura H sub 0 que estamos aquí calculando, esta calculita de aquí, ¿no es cierto? Esta H sub 0. Ya. Entonces, esta H sub 0 me va a decir que, me va a dar exactamente, con esta H sub 0, yo voy a poder en este caso captar este caudal de diseño que estoy ingresando, que estoy tratando de captar, ¿no es cierto? Entonces, para eso, para este caudal me da esta lámina de agua, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo esta fórmula. Para lo cual, tengo que ver qué. Vamos a ver. Si es que la rejilla estuviese totalmente limpia durante todo el año hidrológico, ¿qué pasaría? Yo debería, en este caso, simplemente captar el agua y dejar que ingrese solamente, tomar en cuenta cuál sería, qué coeficiente. El coeficiente simplemente de rejilla. ¿Por qué? Porque por coeficiente de rejilla, que se llama de descarga de rejilla, vamos a tener algún tipo de pérdidas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero ese coeficiente me va a ayudar a decir muy bien, ¿hay pérdidas o no hay pérdidas? Consecuentemente, me va a decir, a ver, con esas pérdidas, tal es el caudal que pase. Entonces, yo tengo que aumentar o disminuir, en este caso, la rejilla, aumentar más rejillas o lo que sea. Sí, ya, pero eso no sucede en la realidad. ¿Qué pasa en la realidad? Como este río tiene gran cantidad de materiales que están transportando en el tiempo, ¿qué pasa? Primero, ya vimos que trae rocas, ¿no es cierto? Rocas. Ya vimos en este caso que de pronto este río trae maleza, trae matorrales, trae lo que quiera, trae. ¿Y qué pasa? Si es que la crecida es tan fuerte, puede ser que pase simplemente por si la rejilla se fue. Por ahí, cierto tipo de material o de escombros que quedará sobre la rejilla. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente, es que, entonces, yo voy a diseñar mi rejilla para el caudal de captación, sí, este caudal, pero yo tengo que considerar, en este caso, un porcentaje de obstrucción. De este 100%, voy a decir que este porcentaje va a trabajar la rejilla como obstruida. Consecuentemente, ¿qué implica eso? Implica de que, en este caso, implica de que si es que se obstruye, pongamos un 20%, va a decir que apenas la rejilla está funcionando en 80%. Consecuentemente, si es que mi caudal es de un litro, va a captar simplemente 80 litros por segundo, perdón, 800 por segundo, más no los 1000, ¿no es cierto? Litros por segundo. Consecuentemente, mi sistema no va a funcionar correctamente. Entonces, para lo cual yo tengo que, en función de un poco la experiencia del conocimiento del río, digo muy bien, para mí en este caso va a funcionar, siempre la rejilla va a funcionar con un 30% de obstrucción. Es decir, el caso quiere decir que del 30% de la rejilla, que sería esta total, ¿no es cierto? Va a funcionar en este caso un 70%. Bien, y otros 30% siempre va a estar que obstruir, ¿sí? Entonces, este coeficiente, ¿qué me ayuda? Me ayuda a decir muy bien. Entonces, cuando yo pongo este coeficiente del 30%, me dice un poco, ya me ayuda a que, esta dimensión de la rejilla ya no sea este valor, sino sea un poquito más grande, o sea, ahí. ¿Sí? ¿Capaz de qué? De que si funciona el 30%, está aquí obstruido, pero el otro 70% estaría aquí. Yendo, que al final 70% ¿qué es? Me equivale al 100% de la rejilla que yo quiero que funcione correctamente. ¿Sí? Ya. Entonces, este caudal ahora sí está pasando muy bien, porque ese sería en este caso el caso del caudal de captación que va o que va a ingresar a la rejilla. Ahora, ustedes van a decir, pero ¿qué pasa si es que no hay obstrucción? Por ejemplo, le hace el mantenimiento ya y el caudal sigue ingresando. No importa. ¿Por qué? Porque cuando yo hago este diseño, hay que entender si es el siguiente, que yo tengo, por ejemplo, este vertedero aquí, ¿no es cierto? Viene acá. Aquí está la rejilla que yo coloco aquí, ¿no es cierto? Aquí va a ingresar el agua, que ingresa en este caso. Aquí tiene un canal, ¿no es cierto? Este canalcito de acá. Y este canal va a ir lateralmente llevándose el agua, ¿dónde? Hacia fuera ya de la,
del río, esas cosas, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿qué pasa? Acá tengo unas obras que se llaman las obras de qué? Las obras de regulación, que en este caso llamamos el desarenador. Este desarenador lo que me va a ayudar a qué es, a que realmente, aquí realmente, ¿qué pasa? Aquí voy a diseñar, en este caso, un vertedero que se llama un vertedero de excesos, aquí. Simplemente uno de pared delgada, le pongo acá, y este vertedero de excesos va a tener también una ecuación en la cual le va a decir muy bien, ¿sabes qué? Si es que, entonces, este vertedero en conclusión es una ventana, ¿no? Si viene así, es una ventanita así, es una ventanita así, y es una ventanita así. Entonces, ¿qué quiere decir con este? Este es un vertedero, entonces aquí está la pared. Entonces, quiere decir que, mira, si es que el caudal, digamos, el caudal entra en demasía, ¿qué pasa? Inmediatamente esto se devuelve ¿a dónde? Al río, por a través de este vertedero que está aquí. Entonces, ingresa acá, y acá continúa solamente el caudal que yo necesito llevarme para mi uso. ¿Sí? Entonces, este sistema también es, aquí hay un sistema que se llama sistema de regulación, y lo vamos a aprender a diseñar, ¿no? Entonces, diseñamos sistema de regulación capaz de que, si es que esto estuviese totalmente limpio, pasa de que al final está pasando el 30% más de agua, ¿no es cierto? Ese 30% nuevamente lo regreso al río y llevo simplemente mi caudal que yo necesito llevarme, ¿de acuerdo? Entonces, esto me ayuda a que, en este caso, primero, a que en caso de que no se haga la limpieza, pero yo estoy considerando esto y si es que pasa mucho caudal, estoy regulando acá. Adicionalmente, no solamente en épocas normales va a pasar esto, pero también hay veces que a veces en épocas de crecida, sí, por más diseño que esté hecho, hay caudal en este caso, la lámina de agua, ¿qué va a hacer? Cuando pasa en este caso el caudal, pongamos aquí, no está el vertedero, no está aquí, ¿no? Pues pasa en este caso por aquí, pasa la rejilla acá, inclinada aquí, pasa una lámina tan grande de agua, entonces ¿qué pasa? Entonces en estas rejillas que está puesto acá, puede ser que ingrese mayor cantidad de agua de la captación. Si está limpio al menos, ¿cierto? Entonces va a haber un exceso también que ingrese, de pronto un 10%, un 20%. Este vertedero de acá de exceso nos ayuda a regular el caudal que necesito para acá. Entonces, desde ya estoy preveyendo qué es lo que debo hacer cuando yo diseño una boca de tubo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Sí, profe, una pregunta con respecto a los números adaptados, creo que dijo en la tabla anterior. Ya. ¿Esas son las distancias de la rejilla? A ver, estas. No, estas son las longitudes de la rejilla. O sea, el L, estamos hablando de esta. No, ya. Profe, la de ahí, la que dice adaptado, ya se pasó. Esa parte de aquí. Ah, no, adaptado. Es adaptado. Es adoptado, sí. Es el valor. ¿Qué representa este? Esos números? Exactamente. Este es A248. Yo adopto 3 centímetros. Acá dice 248 centímetros. Me sale calculando, me sale 248. Pero en la vida real, cuando tú mandas a fabricar, especialmente en hierro, prácticamente no hay décima ni centésima, sino números enteros. Entonces, para mí, 3. 343, 3. 417, 4. 48, 5. Entonces, esos son los números adoptados prácticamente. ¿Sí? Esos son impuestos adoptados. Ahora, esas longitudes en función de qué me impongo, yo puedo, de acuerdo al caudal, por ejemplo, para mí, un metro cúbico, yo puedo, aquí, por ejemplo, cuando hablábamos de bocatomas muy pequeñitas, prácticamente hablamos de 20 centímetros, 30 centímetros, lo que sea, ¿sí? Vamos calculando. Y es aquí en donde ustedes, por ejemplo, cuando calculan la bocatoma para caudales muy pequeñitos, estos valores prácticamente se me hacen unas rejillas muy pequeñitas, ¿no? Consecuentemente, matemáticamente puede funcionar, pero constructivamente no. Exactamente, por eso yo había dicho, o cambiamos solamente como un canal lateral, dependiendo, pero ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque caudales muy pequeños, por lo general captamos de qué, de esteros pequeños, de quebradas pequeñas, lo que sea, ¿cierto? De ríos prácticamente es imposible, incluso la boca toma en ríos como el mismo, por ejemplo, el Tena no le podría hacer, en el río Ashimbi sí, en el río Aguarico peor. Entonces, ahí son bocatomas, por ejemplo, laterales que podríamos yo trabajar y captar esa cosa, ¿sí? Entonces, es muy complicado en eso. Entonces, pues, depende en este caso de la cantidad del caudal que yo capte. Esto es adoptado en el sentido de cálculo esto, si calculo esto, yo adopto 5, ¿sí? Entonces, es cuando adopto es por ponerme, sino de acuerdo al número, ¿no? 248 para mí, digo. ¿Es la distancia, profe, de la rejilla? No, esa es la altura de la rejilla. Es la altura de rejilla que es esta. Es esta altura de rejilla. ¿Sí? Altura de rejilla. Ay, ¿sí?
Exactamente, altura de rejilla. La altura de rejilla quiere decir, en este caso, el grosor de la rejilla. Eso quiere decir, el grosor a altura de rejilla. Por eso, 3, 4 centímetros. Esta es la altura que nos va a soportar, ¿qué? Este momento y el peso de la rejilla. Aquí está el momento y el peso de la rejilla, con esta altura. Pero con esta longitud de rejilla, esa L. L es esta, ¿ya? L es esta. Esta longitud de rejilla y la altura de rejilla es esta. En este caso, altura de rejilla quiere decir el espesor hacia arriba, ¿no? Si ustedes conocen las rieles del tren, las rieles, pues sí, pues no. Sí, porque la mayor parte de la rejilla se hace de esa naturaleza. Por eso digo ya. Que es así más o menos. Tiene esta alturita. El tren tiene una altura más o menos así. Pues miren ustedes, todo este espesor. Entonces, este es el A. En el gráfico, claro que se parecía a marrotes, pero este es el A. Por eso está en centímetros nomás. A. Entonces, este es el grosor este. Y aquí va, ¿aquí qué? Aquí cae la piedra y eso no pasa nada. Así como ustedes ven las vigas. Por ejemplo, si yo tengo una viga muy ancha, muy delgada, quiere decir que el A, si es que es una viga así, de esta naturaleza, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Un peso acá se va a flejar la viga. Si tiene un apoyo aquí, un apoyo acá, la viga va a flejarse así. ¿Sí o no? Así se fleja la viga. Entonces, pero la viga, por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, cuando yo tengo luces, ¿sí saben qué es luces? No, bueno, distancias en los cuartos, ya pongamos pongamos 5 metros. Por ejemplo, el arquitecto, pues él diseña lo que le da la gana. El arquitecto debe diseñar conjuntamente con el ingeniero civil. ¿Por qué? Porque el civil es aquel que le pone la seguridad a la construcción. El arquitecto puede decir, yo pongo una columna aquí y luego pongo una columna acá de 7 metros. 7 metros, imagínense ustedes. Entonces, todo el peso de la losa hacia arriba y hacia la otra construcción hacia arriba, ¿qué? Y la carga viva, carga muerta, ¿qué va a hacer? Va a soportar esta viga. Entonces, si esta viga es que se pierde la losa, que se llaman vigas perdidas en la losa, entonces puede ser que tenga solamente 20 centímetros, ¿sí? Y esto es losa y viga. ¿Qué pasa? Cuando tengo un peso, esto va a comenzar a flejarse, ¿no? Va a comenzar a hacer se llama la flecha, ¿sí? Se llama la flecha. Entonces, o hacemos, en este caso, o en la columna le ponemos aquí, o una columna acá y otra acá, o a su vez, ustedes han visto en las construcciones que se pone a veces, pues, vigas, la losa es esta, y la viga está, en este caso, la losa es de 20 acá, ¿no? Y la viga está vista, y vigas vistas son así. Entonces, cuando son espacios grandes, pues, cemento, columna acá, y las vigas son vistas. Nosotros vemos en el tumbado, vemos exactamente vigas que cruzan, ¿no? ¿Por qué? Porque las luces son muy, muy largas. Y eso da el cálculo estructural. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Si bien es cierto, esto es ingeniería civil, pero esto también tiene que ver con la ingeniería civil, porque aquí, si esto va a estar apoyado así, así va a estar apoyado. Entonces, ¿qué implica? Este espesor tiene que tener tal cual, ¿para qué? Para que esto no venga a hacerse así, a flejarse. Entonces, esta A, por eso calculamos inercia, ¿no es cierto? La inercia, en este caso, de la viga, no de la viga, sino del barrote. Entonces, de estos barrotes van a estar colocados en los números barrotes, que vamos a ver cuántos barrotes salen exactamente acá. ¿Sí? Entonces, por eso calculamos el momento con el peso este de W del peso, de, en este caso de esta parte, y los momentos que se producen en estas partes de acá. ¿Por qué? Porque esta roca va a estar en movimiento. Viene, pa, va a golpear, ¿no es cierto? Entonces, ta, pum, 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 pa. Entonces, ¿esto qué va? Esto tiene que reaccionar. Y si es que esto es muy delgado, ¿qué pasa? Va a flejar, o va a romperse también, ¿no es cierto? Entonces, por eso está calculado en función, miren ustedes acá, de momentos, ¿no? Aquí estamos hablando acá, aquí está calculado por de momentos, en este caso aquí. Aquí están las fórmulas y aquí está. La longitud del barrote, en este caso L, que sería este L, ya. Cuando luego vamos a calcular, luego vamos acá. El L' es la que es la proyección del barrote, en este caso porque está inclinado, ¿no es cierto? Y en este caso, el momento que se produce con esta, ¿con qué? Con esta roca que está aquí puesto de 60 centímetros, que va a pasar en este caso, calcula el volumen, a esta, con este peso me da este momento, ¿sí? Y aquí está el peso, el momento, y aquí me da este caso la altura de barrote. Calculado. Entonces yo puedo decir, si quiero ser tan exacto, puedo decir, bueno, hágame un barrote de 2.50 de altura, hago un barrote de 3.43. No. Entonces los barrotes hay que mandar a hacer de esta manera. Entonces yo adopto esto y ya tengo. H de barro, altura de barro. No sé si está claro ahí.
Ya, entonces lo único que calculé es la altura de barrote. Vamos. Entonces aquí puedo yo, después vamos a ver, para cada, por eso los valores que tenemos acá, vamos a continuar repitiendo hasta que, hasta seleccionar el valor adecuado de mi registro. ¿Sí? Entonces ahora sí necesito, ahora sí, recién altura de barrote, ¿para qué necesito? Saber por cada una de estas, bueno, sean los barrotes de estas, cuál es el caudal que va a circular, que va a poder ingresar acá. Pero para esto, ¿qué va a pasar? Va a formarse una lámina de agua que va a estar pasando así, ¿sí? Entonces quiero saber en este caso, aquí hay un H sub cero, y este es sub cero lámina de agua referente al caudal que yo voy a llevarme acá. Es lo que estoy haciendo. Para eso, ¿qué tengo que calcular? El coeficiente de descarga, que sería en este caso, que se llama el coeficiente de contracción de la rejilla, ¿sí? Porque, a ver, ¿por qué decíamos rejillas redondas? No, porque simplemente, si ustedes se dan cuenta, tenemos una rejilla, una, vamos de caso, esta no es rectangular, una rejilla redonda que sería, en este caso ahí, ¿no es cierto? Así. ¿Qué pasa con esto? Decíamos que no, inicialmente dijimos que no es una circular, ¿no es cierto? Y que no es dable. ¿Por qué? Porque el agua, al ingresar aquí, ¿qué pasa? El agua, pues claro, ingresar, ingresa, pero ¿qué pasa? El agua comienza a darse la vuelta aquí mismo. ¿Sí? Así. Porque la opción de ser redondo implica que el agua ingresa y así. ¿Sí? Y gotea y como gotea. Todas las pérdidas son bastante fuertes en este caso, el CD es bastante alto. Consecuentemente, por eso no recomiendo varillas de esa naturaleza, sino que las otras, en este caso, las cuadradas, ¿no es cierto? Eso está recomendado dentro de los diseños, es lo que estamos haciendo y lo que recomendamos, ¿no es cierto? En este caso. No sé si está claro ahí. Y luego he calculado el coeficiente de descarga. ¿Para cuál? Para las mismas longitudes de qué? De la rejilla. ¿Sí? Y la relación, en cambio, ya he trabajado entre lo que es A y B. ¿Pero qué relación A y B? Para saber exactamente el coeficiente C sub 0, porque el C sub 0 es de la fórmula que tengo acá. Esta fórmula es ya dada ¿para qué? Para calcular el coeficiente de obstrucción de, o perdón, de no obstrucción, sino coeficiente de contracción de la rejilla. ¿No es cierto? Cuando ustedes calculan orificios, también hay cuál. El coeficiente de orificio se llama coeficiente también de contracción. ¿Sí o no? Se contrae, luego para irse, ¿no es cierto? En cambio, en una compuerta, el coeficiente de descarga. Otro coeficiente. Los coeficientes nos ayudan a decir cuánto. Si es menor el coeficiente, pues, consecuentemente, las pérdidas son menores. Si son mayores, pues, entonces, lo sé. Entonces, en función de eso, calculo, con esta fórmula, para las mismas longitudes, la relación entre A y B, cuáles de estas cosas, ¿no es cierto? Y cuando primeramente hago, relaciono A y B. Entonces, para cada uno lo voy relacionando y al final el valor de C sub 0 me sale 0,5 que estamos aquí. Porque va a ser siempre menor que 4 en este caso. ¿Sí? 4 aquí. Exactamente. Entonces, de esta manera ya tengo, vea, para los valores de este L hasta 2 metros, para valores de L tengo todo lo que yo quiera. Tengo los momentos, tengo otras cosas. Tengo el coeficiente de que, el coeficiente de rejilla, en este caso de obstrucción de rejilla. ¿Sí? Con eso, pues aquí, bueno, está indicada la forma de cálculo, con eso continúa hacia abajo. Ahora sí, ya voy a dimensionar la rejilla. Lo único que dimensioné, ¿cuál era? La altura de rejilla. No sé si hasta ahí está claro. Sí, profe. Ya, correcto. Entonces, está claro, estamos bien. Chévere. Bueno, ustedes tienen también el material que yo les indiqué, que tienen ustedes, ahí está más claro todavía. Pueden chequear este material, está paso a paso de igual manera. Pues, tienen, les subí a ustedes, ¿no? Entonces les subí el material. Algún rato se publicará, pero ya más bonito, ¿no? Todavía está en proceso esta cosa. Bueno, entonces también les expliqué el 30%, ¿por qué? Pueden ustedes, si es que el río, verán. No sé si a ustedes les indiqué unas láminas de Bolivia, ¿sí? Ahí, por ejemplo, hay ríos, pero hecho pedazos ya. Hay ríos que acarrean materiales en cantidades, todo lo demás. Entonces, tranquilamente, ustedes pueden tomar un coeficiente de obstrucción, pues, tal vez del 40%. Lo que pasa que aquí, ¿qué va a pasar? Si tengo 40%, va a encarecer un poco la obra. ¿Por qué? Porque la rejilla va a ser de mayor dimensión, ¿entienden? ¿Sí? Ya. O también, en este caso, pues yo puedo poner en esos ríos de 30% o 20%, pero siempre y cuando una buena opción de mantenimiento, diario, por ejemplo. Entonces, diario es un poco complicado, porque si es que el municipio tiene, yo que sé, en todo el cantón tiene, yo que sé, unas 50 bocatomas, porque de pronto el municipio puede manejar no solamente de su,
de su ciudad, sino también de algunas parroquias, de pronto, etcétera, etcétera. Entonces, el mantenimiento, de pronto, el que ejecutó estos proyectos, puede ser que se dedicó a, como y lo construyó, entonces lo dedica a operar y mantener correctamente. Pero estamos plagados ahorita de la política. Ustedes saben que los políticos ahora ya está de moda, ¿no? Ahora prácticamente se implementó la moda. Primero, la moda de hipocresía. Segundo, la moda de traición. Tercero, la moda de mentir. O sea, la mentira está al orden del día. Ustedes saben, el gobierno toda la vida nos ha ido mintiendo, ¿sí? Y cuarto está de que igual no hacemos nada, pero somos más honrados que nadie cuando entra mucho dinero. Entonces esas modas están. Y las modas también se dio que, si es que mi rival, que fue anteriormente alcalde, hizo cantidad de obras, no, esas obras no son mías, por lo tanto, para mí no me importa nada, le dejo ahí que se destruyan, no le opero ni mantengo, yo hago mis cosas acá. Esa moda también está dada, eso nace desde el mismo gobierno, entonces esas cosas. Entonces, ¿qué tal si es que nosotros, al poner un bajo coeficiente de obstrucción, sucede de que el próximo que venga, no, antes se hacía un mantenimiento cada 3 meses, este haga cada 6 meses. Entonces vamos a fracasar en cuanto a los caudales y el mantenimiento de la boca toma. Y es más, si es que la cuenca sigue interminable, vamos a tener mayores problemas. Entonces, este factor es el factor primordial para tener, en este caso, una buena, en este caso sería prever el caudal de que yo quiero tener. Entonces, el costo un poco será más en rejilla, ¿no? De ahí, porque prácticamente en la parte interna, ya, mejor dicho, la puerta de afuera, porque es del cerrador, ahí ya puedo regular los caudales a través del vertedero de excesos. Bien. Estoy dando también, o sea, puntos claves, ¿no? Cuando yo diseño, voy pensando, siempre voy pensando en eso. Ahora nos hace pensar más cosas, porque ustedes saben que se hicieron tantas obras, ¿y qué hicieron? Dejaron las abandonadas y ahí está la destrucción totalmente, todo destruido, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas de la política y que nosotros debemos tener las cosas claras cuando hacemos diseños técnicos, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí, miren ustedes, aquí está, si ustedes ven el cuadrito este, tenemos acá calculado, en este caso vamos a calcular, con factor, con L, si ven acá, calculamos, en este caso, le ponemos este L, ¿cuánto era? De 0,5, 1 y 1,5 y 2, colocamos en esta parte, en este caso, horizontal, L, 0,5, 1, 1,5, 2. Entonces vamos a calcular K, ¿cuánto vale K? K vale en este caso, calculamos con esto, ¿sí? 1 menos F, B más tantas cosas, ¿no? Entonces aquí está calculado K, aquí está indicado cómo calculo K, por ejemplo, dice acá, en este caso, 1 menos 0,3, ¿cuál era F? F 0,3 era el coeficiente de, mejor dicho, claro, obstrucción, ¿no? F, obstrucción 30%, entonces es 0,3. Sí, aquí está 0,3. B 50 centímetros, en este caso 50, que pusimos el valor de acá. Acá estaba 50. Aquí, ¿no? Aquí está 50, ¿no? 50 milímetros, ¿sí ven aquí? Pero 50, ¿ya? Y luego decimos acá, en este caso, ¿sobre qué? Sobre B, 50 cruz B, y en este caso, espaciamiento 10. Acá vamos, espaciamiento 10, pusimos 10. Aquí está 10. ¿Sí? Y entonces con eso, pues nosotros calculamos y obtenemos en este caso el valor de 0.5833. Punto 53, continuamos acá, ¿sí? Con 0,5. Lo mismo trabajamos con 1. Entonces, simplemente acá, pues, reemplazamos con el 1 y vamos a trabajar. Perdón, acá, ¿no? Aquí. Y continuamos. Entonces, este simplemente es un ejemplo de cálculo que he puesto aquí, ¿sí? Ya, eso, entonces, con eso calculamos K. K calculamos para quién nomás, para 0,5, calculamos para 1, calculamos para 1,5 y calculamos para 2. ¿Sí? Luego calculamos B. ¿Con qué calculamos B? Aquí está B. Aquí está. Caudal sobre tal cosa. ¿Sí? O C, K, esa cosa. Y esto ya tenemos el C, ya tenemos el coeficiente de digamos, de rejilla, ¿no es cierto? De K y L tenemos acá. Entonces acá vamos a ver, aquí, como ya teníamos K, aquí con este K, entonces B. Entonces reemplazo el valor, sale B para 0,5, B para 1 metro, B para 1,5 y B para 2 metros. Y luego calculamos la H sub 0, que sería la lámina sobre la rejilla, que sería en este caso este valor. ¿Sí?
Entonces, ustedes ven y calculamos en este caso el H sub 0. Y hemos calculado en este caso ya los valores totales ya de la rejilla, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesa ahora? Ahora nos interesa pues ya tener la definición correcta ya de cuál sería la rejilla que nosotros vamos a adoptar para nuestra rejilla. Ahora, yo podría ir calculando hasta 3, lo que sea, ¿no es cierto? Todo eso por calcular, porque en el S le puedo hacer todo. Entonces, yo voy a adoptar con este, ¿qué digo ya? Primero, digo muy bien, el coeficiente de reducción para mí es 30%. Otro puede ser 20%, otro 25%, otros 30%, otros 40%. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las condiciones, en este caso, fluviales del río, ¿no? Exactamente. Entonces, en el caso mío, pues yo digo muy bien, L, vamos a ver, L, ¿cuánto es? Voy a tomando de los cuadros anteriores, voy a hacer un cuadrito y voy a seleccionar todo. L habíamos calculado para 0.51, 1.52. Aquí estamos, 0.51, 1.52. Así también lo mismo acá, ¿no? 0.51, 1.52 y así venimos desde acá, desde la primera parte que calculamos la altura de barrote, exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí, vamos a ver, ¿cuánto vale B? ¿Qué era el B? Vamos a ver qué significa B. Entonces vale B, obtengo de aquí. Entonces, para 0.5, ¿B cuánto era? B era 7.33. K para este valor era 0.5833K y caudal que pasaba era 0.99. Ya, este 0.99 simplemente está hablando, en este caso, debería ser, ¿cuánto debe ser aquí? ¿Quién me dice cuánto debería ser aquí el caudal que pase? ¿Ah? ¿Quién me dice? O sea, calcula con este, ¿no? Por si acaso. ¿Cuánto debería haber salido el caudal aquí? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué me dice? William, tal vez. ¿Está William? ¿Se ha venido o no? Cintia, Génesis, Jocelyn, Ah, no ha venido William. Vilma, Chantal, Olivio, Miriam, Marcelo, Lady, Kevin. No está así. A ver, Jocelyn, ¿cuál sería el caudal que acabamos de acá? Y debería salir aquí. ¿Qué fue Jocelyn? ¿No está Jocelyn aquí? A ver, dígame, mija, ¿cuál sería el caudal de ahí? ¿Qué debía salir ahí? Génesis, Chantal, ¿cuál sería usted con usted? Chantal está que quiere y no quiere hablar. Ahí está. Clarito está el micrófono. Está en verde, inclusive. ¿Qué pasó? ¿Que no me escuchan o qué? No, si están ahí. 12 muchachos están. Nadie quiere hablar. Bolivio, ¿quieres hablar? ¿Están enojados conmigo? No, profesor, lo que está muy dudoso. ¿Pero cuál sería el caudal? A ver, ¿cuál sería? A ver, Marcelo, dime, ¿cuál sería el caudal tú? Según tú, dime un valor cualquiera ya, a la lotería. Sí, eso mismo, profe, está como que medio dudoso, profe. A ver, ¿cómo es? ¿Por qué va a ser dudoso? A ver, ¿cuál sería el caudal este caudal? ¿Cuánto está el caudal de diseño que propusimos inicialmente? Uno. Eso debe ser. Y aquí estamos viendo que los caudales, vea, se aproximan a uno. Aquí es uno. Entonces, eso quiere implicar que mi cálculo está bien. ¿Qué tal si me saliera 5 aquí? Entonces, si sale 5, mi cálculo está mal, lo que vengo haciendo. Porque para este, para esta, ¿qué? Exactamente, para estas longitudes, para este B, para este K,
todas esas cosas que he calculado, me sale un caudal que está para, va a entrar en la rejilla de cuánto, de prácticamente uno, si ustedes ven, uno. Esos decimales un poco se arrastran, ¿no es cierto? Entonces es uno. Entonces, yo solo al ver los cálculos de estos ya sé que estoy yendo por buen camino. ¿Sí? Exacto, estoy yendo por buen camino, acá incluso ya me salió 1.09, al final 1.1 ya, es 1. Ya, ahora sí. Y para este caudal, la altura de lámina de agua en la rejilla es este. Entonces, ¿qué tal si adopto 2? ¿Cuánto será? 2, va a ser longitud de la rejilla, 2, adopto. El ancho va a ser, el ancho de la rejilla va a ser 0.92. Tiene sindéresis, ¿no es cierto? 2 a punto medio, o sea, es 2 de largo por 1 de ancho, tiene sindéresis, ¿no? Hasta por funcionamiento, ¿no? Y acá, el coeficiente de obstrucción 0.58, el caudal que pasa es un metro cúbico por segundo, y la lámina de agua es esta. Entonces, mira, ahora vamos a ver, a 1.50, si fuera 1.50, sería la rejilla 1.50 por 1.40, casi cuadrada. Sí, en este caso, 0.50 sería esta, 0.70 sería más o menos así, un poquito, ahí sería la rejilla esta. Esta es la rejilla 1. Rejilla 2, 1 metro. Ya, 1 metro. 1.41, más o menos ahí. Y esto así, y esto así. Ya, la otra rejilla, 1.50. 1.41, así. Y la otra, 2 metros, 0.92, ahí, y así. ¿Ya? De estas, ¿cuál me conviene? Entonces yo veo, esa es la exposición que voy a poner encima del vertedero, acá. Aquí, encima de esto, aquí. ¿Cuál me conviene? ¿Esta o esta? Me conviene esta, pues. Esta va a estar inclinada y va a colocar acá. En este caso, pues, va a estar así. Sí, así. Las garotas. Entonces, con lo tanto, digo, muy bien, yo escojo esta rejilla. ¿Sí? Por la disposición que tengo en este caso sobre el vertedero. Esta está muy larga, el agua va a ingresar así, y esto va a ir barrote. Vamos a tener, claro que va a ingresar el mismo que te daba, porque está comprobado acá el cálculo, pero miren lo que es la disposición de esta cosa. En cambio, esta tiene una buena disposición, esta también más o menos, esta cuasi cuadrada, no me interesa esta. Por lo tanto, defino este tipo de rejilla. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe, pueden hacer escala. ¿Perdón? La altura de agua es el agua que va a estar encima de la rejilla ya cuando ya esté captando el agua mismo. Claro, es la alturita de agua que va por la rejilla que está captando. Ya. Exactamente, se refiere al caudal. O sea, para cada caudal tiene una altura de lámina de agua. ¿Sí? ¿Pero por qué selecciono lo que este? Lo que está diciendo es 0.38. En la lámina de agua, la altura de lámina de agua en la rejilla es 0.38, exactamente. ¿Sí? Ya, con esa altura de lámina de agua estoy captando ¿cuánto? Estoy captando 1 m³/s. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está el proceso de cálculo. Hasta aquí, ustedes ya tranquilamente pueden avanzar su proyecto ya, ¿sí? Ahorita estamos ya en su proyecto. Entonces, cualquier cosa me van indicando, van avanzando, ¿ya? A ver, van a hacer... a ver, vamos a hacer esto. Están en el TENA muchas cosas. Están en otra parte. ¿Cuántos están en el TENA? En el cero estás en el TENA, ¿no es cierto? Vos ni siquiera ni me digas nada. Tú estás en el TENA. ¿Quién está por fuera del TENA? Yo, profe. ¿Perdón? Yo, profe. ¿Quién está en el TENA? A ver, ¿quién no está en el TENA? Polibio, ¿estás en el TENA? Sí estás en el TENA, ¿no es cierto? Alcen la mano los que están en el TENA. A ver, alcen la mano los que están en el TENA, ya. Vilma, Polibio, Kevin. Kevin Salazar, ¿estás en el TENA? ¿Seguro estás en el TENA aquí? Sí, profe. El Castro está en Quito.
Ah, el cast. Ah, ya, claro, el cast. Si son dos Kevin. Hay, creo que hay unos cinco Kevins que yo veo en las listas. Bueno. A ver. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes están en el TENA, van a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos están ahorita? Voy a decir lo siguiente. A ver. Kevin Salazar, estás en el TENA, ¿no? Vilma está en el TENA. Y en este caso, Polibio está en el TENA. Lea, los tres. Kevin Salazar, anotarás en ahí. Vilma Kiwiri y Polibio Tapuy van a hacer una boca toma que esté ubicado en el río Pashimi. Ustedes van a irse al río Pashimi y van a... Si es que ya regresamos la próxima semana, hacemos con ustedes mismos una inspección de campo. Y si no, pues ustedes van a ir a ver. En función de lo que ustedes han aprendido, van a definir su sitio y van a hacer ahí todo lo que acabamos de hacer hasta ahora. ¿Sí? Van a definir primero van a definir su información. ¿Qué necesitamos? Caudales de garantía, caudales máximos, caudales medio y caudal mínimo. ¿Sí? Eso van a trabajar. Hagan su estudio y determinen su valor. Ya. Ahora, esto también van a hacer lo siguiente. Van a entregar agua. A ver, van a entregar agua a toda la comunidad de abajo de San José de... ¿San José de qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿San José de...? ¿Cómo se llama? ¿San José de...? ¿Cómo es esto? Ni me acuerdo. Sí. Su hijo Castro está en Quito. Ah. Ese es hijastro, ¿no? Sí, mi hijo Castro. Ya. Entonces, entonces, Bran, ellos, ustedes van a hacer eso, ¿sí? Entonces ya pueden adelantar haciendo sus estudios, su caudal. Y van a hacer, en este caso, una propuesta de entregar agua a San José de Muyuna. Van a ver la cantidad de gente que tengan y allá van a entregar agua. Entonces, ¿qué hacen en este caso? Van a hacer la relación, ¿cuánta demanda? Bueno, vamos a ver. La dotación van a aplicar la dotación de la ciudad del TENA. ¿Sí? Esa dotación van a aplicar a la de San José. Listo. Entonces, aquí hablamos, verán, Vilma, Polibio, bueno, también van a ser Lady y Miriam. Eso van a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Cinco van a ser esto. Ya. ¿Quién más está aquí? Nosotros ya teníamos grupo de proyecto, profe. A ver, ¿cuál tenían ustedes? Era Kevin, Marcelo, Katherine y Lady. A ver, escríbame en el grupo, en el chat, escríbame por favor el grupo. Ya le pongo ahorita. Ustedes ya escríbanme en el grupo. Sí, profe, yo también estaba con Tania, Jocelyn y... Ya, mija, a ver, escriba su grupo, ya escriba su grupo. Al final hagan por afinidad, ya. Y me díganme incluso ya tendrían dónde van a hacer todas esas cosas. Si no, pues les ponemos esto. Es individual, pero van a ser, en este caso, los datos van a ser en grupo. Cada uno me presenta sus cosas. Pero para que tenga mayor opción es que se hagan sus tallercitos, el uno pone su idea, el otro pone su idea, trabajo, eso vamos a hacer un trabajo en equipo. Pero cada uno me presenta su trabajo, en este caso, subido a la plataforma. Sí, aquí voy a anotar, a ver, Lady Revenera. Lady. Ya hoy le pongo la carpeta esa, ¿no? Lady Revenera. Que no me crean, después acabo esto, a las 5 en punto tengo ya una reunión con el proyecto y de todos los compañeros. A ver, vamos a ver, Kevin Castro. ¿Sí están aquí todos? Kevin Castro, ¿estás ahí? Marcelo Vargas, ¿estás Marcelo ahí? Sí, estoy. Marcelo Vargas, ¿estás ahí? Y Katherine Andy. Katherine. A ver, corro lista. A ver, Lady Revendera. Listo. Kevin Castro. Aquí, profe. Ya. Marcelo Vargas. Este, profe. Aquí estoy. Y Caterine Andy. Caterine no está aquí. No puede hablar. Estaba silenciado el micrófono de ella. No puede hablar. Es que verán, aquellos que hablan mucho, yo les silencio nomás. No, mentires. No sé, ¿dónde está? ¿Quién es el inicio del teléfono? Ah, no, aquí sí, más que silenciada. ¿No? Déjenme ver acá. Aquí está. Aquí ha alzado la mano, también ha alzado la mano acá, Katherine.
No sé si ella puede hablar ahí. Bueno, esperemos que pueda hablar ahí, ¿eh? Pero no me deja hablar. No, nunca puede ser. Ya, grupo uno, ese es el grupo uno. Grupo dos, vamos a ver, grupo dos. ¿Cuáles son, muchachos? Vamos a ver. No me deja hablar aún nada. Yo no le he bloqueado, pero no sé por qué se bloqueó solita, se ha bloqueado. Más que no quiere hablar con el profesor, entonces mejor se bloquea solita para decir que no. Kevin Salazar. Miriam Lapo. Bolívar Tapuy. Ya, ¿alguien más? Grupo de esas. Perdón, perdón, profe, perdón. Faltó Cintia Alvarado también. ¿En cuál grupo? ¿En el 2? Sí, empezaba a nombrar. ¿Y por qué no habla? ¿Está Silvia aquí? Profe. Pero hable, pues, mijita, hable, hable, Dios mío. Sí. A ver, Kevin Salazar. Presente. Eso. Mira Lapo. Presente. Eso. Bolívar Tapuy. Bueno, estaba aquí. Presente. Pero habla, no hablas de esa manera, hijo. Habla bonitamente. Presente. ¿No? Presente. Pues. Silvia Alvarado. No alcancé a alguien. Ya. Presente. A ver, la Lea, listo. ¿Cuál otra más? Otro grupo. Tania Mier, grupo 3. Tania Mier. Vilma Kiwidi. Vilma es con Venus, ¿no? O Kiwidi, como sea, no sé. Génesis Puliupaxi. Jocelyn Landa. Jocelyn Landa. Ya, a ver, les corro lista. Tania Mier. Profe, no está, dijo que tenía mal internet. Vilma. Presente. Ya. Génesis. Presente. Listo. Y Jocelyn. Presente, profe. Ya. Entonces, solo están ellos, ¿no? ¿Cuántos están? Están 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son los, solamente están 12, ¿no es cierto? ¿Alguien más que tenga acá grupo? No tiene más. Ah, Chantal y William. Listo, grupo. El otro, grupo 2. Grupo 3. A ver, sería este grupo 4. Chantal y William. William Quesada. ¿Cómo están? ¿Completo? Ya, listo. Chantal está aquí. William no está, ¿no? Ajá, está sin internet. Ah, chuta. Bueno, al final va a tener grabado esta clase. Entonces, de esta manera, vamos a ver. A ver, voy a decirlo a ustedes primerito. A ver, grupo uno. ¿Dónde tiene empezado a hacer su bocatoma? O yo les pongo el sitio. Usted ubique, profe, ¿dónde vamos a hacer? Es que quiero ver si que alguien ya tiene... Definido. Profe, ¿puedo? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, escucho, dime nomás. Ya, verá, como usted mencionó que podemos hacer igual el trabajo que estamos haciendo en sistemas de provisión, entonces nosotros también ya tenemos escogido un lugar y ya igual con unas personas, un grupo de trabajo. Lo estamos pensando hacer en la comunidad que queda en Santa Mónica, que queda por el... La Rosemena actual. Igual tenemos, ya tenemos planeado para hacer el bocatoma igual de rejilla, porque igual hemos hecho casi similar el ejercicio con el profe Carlos, igual en un Excel, entonces sí estamos avanzando. Ya tenemos un punto exacto para que le podemos mandar un documento para de lo que hemos estado haciendo. ¿Cuál grupo es ese? El 2. Ya, entonces, es ¿qué estero es o qué río es este? Es verdad, es de una parte de aguas de montaña, no tiene, es sin nombre, o sea, tienen ya un sistema de captación tanques, pero no tienen como así un, como dice un bocatoma, un algo, una estructura bien estable que pueda manejarse ahí. Ya, entonces yo voy a poner escribir sin nombre a Rosemena Tola, ¿no? Ajá. Ya, listo. Ya, vamos a ver. Otro grupo que ya tenga a sí mismo definido, de pronto.
¿Nadie? ¿Nadie tiene definido ya? ¿Alguien escribió aquí? Díganos mejor usted. Listo, vamos a hacer todo. Si no tiene, pues, bacán. Ya, el primer grupo, grupo 1, vamos a hacer exactamente. Vamos a definir diferentes sitios, ¿ya? El grupo 1, conformado por Lady Rivadeneira, Kevin Castro y Marcelo Vargas y Catherine Andy, van a hacer exactamente en el río, en el río Pachimbi, ¿sí? Río Pachimbi. Aguas de arriba del puente que se va a muy un alto, ¿sí? Aguas de arriba del puente. Ahí van a definir ustedes un sitio. Ya, listo. Grupo 1, grupo 2 ya tenemos, ¿cierto? Grupo 3, van a hacer en el mismo Pachimbi, van a definir aguas abajo del puente, que va muy un alto. Y no sé si Chantal tiene, si no, tiene o no tiene sitio todavía. No, no. Sí, sí tenemos, profe. ¿Qué río es este? ¿Qué sitio es? ¿Dónde, o de dónde? Es... ¿tiene? Es en Tala, profe, para dar para una vacatoma para Tala. Ya, listo, Tala. ¿Qué río? ¿Está en el río, tal vez, en el estero, nada? Creo que se llama río Tala. Bueno. Profe, ya. Una pregunta, disculpe. Ya. Escucho. ¿Con qué población de diseño trabajamos nosotros la vacatoma? Ya, pero exactamente, exactamente. La población de diseño para los, a ver, grupos, para el grupo 2 seguramente tiene su población de diseño, ¿no? ¿Aló? Sí, profe, es una zona rural, entonces ya tenemos también los parámetros que debemos cumplir con eso. Sí, zona rural. Bien, población diseño. El grupo 1, población diseño, van a ser para San José de Muyuna. Ya, grupo 1, San José de Muyuna. Ahí ven la cantidad de población que hay. Grupo 2 ya tiene su población. Grupo 3, vamos a ser la población de Muyuna. ¿Cuál será en este caso? ¿Cuánta población hay por ahí? San José, ¿cuál más es? Yo la única que conozco es San José. Que vamos hacia aguas abajo, ¿no es cierto? ¿Quién conoce bien el Tena? Toda la parte de la carretera hacia la universidad. San José, la otra, ¿cuál es? Hay otra, San Juan es no. Ya, San Juan de Muyuna. La Catherine dice que conoce todo, Muyuna, toda la carretera. Pero no dice nada. Póngale cero. Ya, y bueno, San Juan de Muyuna. Y lo que es Santa y William, entonces ellos ya también deben tener su población de sello, ¿no? ¿Si tienen su población de sello o no? Sí, profe. Ya, listo, entonces con eso estamos de acá. Entonces vamos a ver, todo lo que tienen que hacer, les explico, tienen que hacer, ¿de acuerdo? Pues con eso tienen su trabajo, pueden entretenerse ya de aquí en adelante, ¿sí? Bien. Esto era 25 años, ¿verdad? Que usted dijo. A ver, vamos a ver. ¿Quién más fija el parámetro? ¿Cuál tiene que saber usted? La dotación. La dotación en muchos, en caso de la Semana Tola, tienes que tener tu propia dotación de lo que es de la Semana Tola. En cuanto a lo que es, yo sé que para Muyuna, alto, bajo, lo que sea, eso no tiene dotación, van a adoptar la dotación del Tena. ¿Sí? De pronto también acá Chantal debe tener su bol de dotación. Depende de dónde están. Están Talac, debe ser Talac. ¿Talac qué es? ¿Una parroquia, no? ¿O cantón? Parroquia. Una parroquia. Ya, parroquia, pero ¿es del cantón Tena? Parroquia. Sí, profe. Así es. Entonces, sí, profe. Entonces van a utilizar la dotación de Tena. Sí, la dotación de Tena. Uh-huh. Sí. Ya, San Juan de Muyún igual dotación de Tena. Ya. Si quieren saber un poco, vida útil, en este caso, 25 años, 25 años de diseño. ¿Sí? Es población futura a 25 años. No, no, hagamos a 30 años. A 30 años, población futura a 30 años. Todo es a 30 años. 30 años y vida útil vamos a ser 25 años. Listo. ¿Algo más que más necesita? No creo que necesita más. Ya. Ya, el diseño de las vacatomas van a ser para el periodo de retorno de 50 años. UTR es 50 años. Solamente van a trabajar para 50. ¿Anotarán todo eso, Bran? Profe, ¿puede repetir? ¿Dijo 50 o 5? A ver, vamos a ver.
Población futura, van a hacer este caso para 30 años. En este caso se llama la vida útil del proyecto. ¿Sí? Para 30 años. Ya, calcular esta cosa, ¿no es cierto? Ya. El caudal de, para el caudal de diseño en cuanto a obras extraordinarias, obras de, para crecidas, van a ser para 50 años. Todos los proyectos, ¿sí? Ya, dotación, la del TENA, en el caso que había dicho, los que tienen proyectos propios, la dotación de lo que les corresponde a ellos, y lo que es población futura, en este caso la vida útil de 30 años, por eso calcula la población futura, y el caudal para diseño de obras de excesos son de 50 años. Sí. Exactamente. Entonces, con eso, ¿qué datos más? No creo que necesito más. ¿Preguntas? No, profe. Sí, está entendido, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe, sí se entiende. Ya. Correcto. Entonces, con eso, pues, vamos a continuar. Bien, entonces habíamos dicho entonces cómo yo he seleccionado en este caso mis rejillas de esta, ¿no? Exactamente, acá están los procedimientos de cálculo y ya tengo, lo que he hecho, miren, todo este procedimiento que he hecho, lo único que he hecho es seleccionar, es calcular lo que es la rejilla de fondo. ¿Sí? Entonces ahora me toca calcular lo que es en este caso, lo que es el vertedero de excesos. Si ustedes pueden ver, de acuerdo a lo que tenemos de acá, no sé si es que tenemos en esta lámina mismo. Sí, al final, si ustedes observan acá, la rejilla está montada sobre qué? Prácticamente la estructura está montada sobre el vertedero, ¿no? Digamos con una cierta desnivel, ¿no? De esta alturita del vertedero, y acá prácticamente es lo que ingresa el agua. Estamos observando acá de esta manera, estamos viendo esta opción, ¿sí? Ya. Más puedes un poquito ver más de arriba, si tengo algún otro gráfico. Bueno, más de arriba creo que había alguna cosa más. Acá tengo otros gráficos que me parece que tengo. No tengo más. Ya. Bien, entonces, esto es lo que vamos. Entonces, ahora sí, nos me interesa la segunda parte, calcular lo que son el vertedero de excesos, ¿cierto? Ya. Vamos a ver acá. Ya. Entonces, este vertedero es prácticamente, verán, señores, el vertedero de excesos es el, como se dice, es la columna vertebral. O es, en este caso, el alma de la estructura. El alma de una estructura hidráulica, ¿sí? Lo mismo en presas, ¿no? Por ejemplo, presas de tierra, presas de gravedad, presas de escollera. El vertedero de excesos es el que, prácticamente, el que mantiene la estabilidad de toda la infraestructura hidráulica, en este caso, en el río, ¿sí? Es decir, si falla el vertedero de excesos, falla la estructura. ¿Sí? Entonces, que estés bien clarito. Entonces, mi supervivencia de mi boca toma, la supervivencia de mi presa, está en función de la supervivencia del vertedero de excesos. Sencillito las cosas. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? El vertedero de excesos es el que debo, no es que las otras no diseño bien, pero debo diseñar tan bien que funcione exactamente. Que funcione y nos dé el caudal realmente el que debe desaguar por este vertedero, el que va a funcionar, óptimamente, el que realmente va a mantener la estabilidad de la estructura. Es por eso que nosotros vamos a tener, en este caso, tres fases de diseño del vertedero. ¿Cuáles son las fases de diseño? La primera es el diseño geométrico, ¿sí? La segunda es el diseño hidráulico. Y el tercero es el diseño, en este caso, lo que es la estabilidad del vertedero. Tres cosas que tiene que cumplir esto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender de aquí en adelante. Después veremos lo que es diseño de la galería. Y luego el diseño, en este caso, de los elementos como el desalinador, limpiador, todas esas cosas. Con puertas de purga, todas esas cosas, ¿sí? Ya. Entonces, en este diseño vamos a quedarnos un poquito viendo exactamente toda la situación para saber cómo nosotros tenemos que darle en este caso la prioridad posible para el caso del vertedero. Ya, hay diferentes tipos de vertederos que ustedes deben, digamos, les he contado.
pero el más utilizado a nivel de todo lo que son presas es el vertedero, en este caso tipo Krieger, y tiene más o menos esta forma, ¿no? El tipo Krieger. Entonces, esta conexión, este vertedero, ¿qué tiene? Algunas características, por ejemplo, si es que el caudal, el río avanza de esta naturaleza, ¿no es cierto? Aquí viene un caudal. Entonces, esta se llama, cuando el caudal está aproximándose, ¿hacia dónde? Hacia la estructura, esta parcita se llama la plataforma de aproximación. Hacia el vertedero, ¿no es cierto? Lo mismo en la presa, lo que sea, ¿no? Y luego con el vertedero ya esta parcita se llama cresta de, en este caso, sección de control. También habíamos un poco definido lo que son vertederos de, en este caso, móviles y vertederos fijos, ¿no es cierto? En este caso, si ustedes ven así de esta manera, ese es un vertedero fijo, ¿sí? Fijo. ¿Por qué fijo? Porque este vertedero simplemente, a través solamente de su estructura, sin necesitar otro tipo de estructura, se controla, en este caso, el caudal que pasa sobre su cresta, ¿sí? Controla. Ahora, si yo dijera en este caso, vamos a ver, no es el vertedero fijo, sino es un vertedero móvil, en cambio, ¿qué pasaría? Sería, en cuanto a este vertedero, tendría una compuerta aquí, ¿que ayuda a qué? Que ayuda, en este caso, a regular las diferentes láminas de agua que va a pasar acá. Entonces, esto va a levantar, pasa tal lámina, levanto más, pasa tal lámina, levanto más, bajo. Entonces, comienzo a regular esto a través de este tipo de compuerta, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama, en cambio, vertedero móvil, ¿no es cierto? Exactamente, móvil. ¿Por qué? Porque significa que voy a regular los diferentes niveles, en este caso, los de H, HA, lo que sea en este caso, se llama HA, voy a regular a través de esta compuerta. Los fines son diferentes, los fines son para lo que quiero. Por ejemplo, hay presas de donde yo quiero regular un caudal tal que quiero que me pase a través de este vertedero, ¿no? Entonces yo, en este caso, coloco una compuerta y abro una altura tal para que es simplemente me pase esto y el agua pase continuamente. Lo demás posiblemente está acá y pase, no va para el más. Pero en cambio acá, el vertedero fijo, en cambio, sucede de que esto no necesito hacer regulación, sino simplemente a través de su ecuación, en este caso, que el caudal acá era igual, decíamos que igual a C por L, y por el H a la 3 medios, ¿cierto? A la 1.5, que era la ecuación del vertedero. Entonces, a través de este, simplemente, sé simplemente cuál sería el H que va pasando, en este caso, este H. Yo sé, en este caso, este H, cuál sería el caudal, porque el cociente conozco, la longitud del vertedero conozco. Y en este caso, sé cuál es el caudal que está pasando solamente con la lámina de agua que está pasando, que está acá. Nada más. Entonces, ahí primeramente. Bien, tenemos acá lo que se llama una rápida. La rápida no es más que la conexión de qué. En este caso, de la cresta con qué, con el, en este caso, con la estructura misma ya de descarga, la conexión. Entonces, todo esto podemos diseñar, en este caso, geométricamente. Y esa parte se llama el radio deflector, ¿por qué? Porque a partir de esto, el agua comienza ya que baja y, pues, y llega prácticamente al cauce natural o algún sitio donde yo quiera descargar esto. Ahora, acá, pues, puede ser que yo necesite algún tipo de estructuras, ¿para qué? Para que este caudal que baja con una velocidad tal, suceda de que no me destruye en este caso esta estructura y pues tranquilamente acá adquiere en este caso lo que es en este caso un calado normal respecto a este valor, ¿no es cierto? Acá un ADN y pues acá haga el tipo de disipación de energía. En este caso trabajamos con lo que son los saltos hidráulicos y adicionalmente colocar lo que se llama en este caso algún tipo de estructura que aprendimos anteriormente, ¿se acuerda? Que colocamos dados disipadores de acá. Colocar esos dados acá, ¿para qué? Para que aquí choque el agua y vaya, en este caso, perdiendo energía y luego tengamos un flujo uniforme y aguas de abajo continúe el flujo en este caso. ¿Sí? Entonces, esta estructura está determinada de tal manera que, al calcular yo con en este caso, con el diseño geométrico, ¿sí? El diseño hidráulico. Entonces, el diseño hidráulico y geométrico me va a dar todas las características de los H's, del caudal, el H', carga de velocidad, todas esas cosas que actúan sobre el vertedero. Y luego también calculamos este caso, lo que es en este caso la presión hidrostática que puede darse aquí, ¿no es cierto? La presión hidrostática, toda esa situación, calcularemos también lo que son los sedimentos que están acá, todas esas cosas, calcularemos. Y también en este caso, sería en este caso el diseño hidráulico. Y el geométrico, ¿dependerá de qué? Del caudal, dependerá de las láminas de agua que pasa sobre eso, ¿para qué? Para que me ayude a diseñar este tipo de curvatura
del vertedero. ¿Sí? Entonces ahí estamos metidos lo que es en el caso del diseño geométrico del vertedero. Este diseño geométrico, ¿a qué me va a ayudar? Me va a ayudar a que la lámina de agua que pasa por el vertedero se pegue completamente a cuál? En este caso, a la superficie del mismo, capaz que no me produzca ningún tipo de problemas de erosión o socavación. ¿Sí? ¿Por qué? Si es que esta lámina no está diseñada geométricamente para este caudal que es determinado, ¿qué pasará? Pasa de que de pronto esta lámina puede de pronto separarse un poco y venir por acá. Y aquí se producen pequeñas, ¿qué? ¿Burbujas de qué? De aire. Y estas burbujas de aire, ¿qué pasa? Comienzan a cavitar esto. Se llama el fenómeno de la cavitación. ¿Por qué? Porque este perfil no estaba totalmente diseñado geométricamente con las características hidráulicas del vertedero. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? ¿Sí o sí? ¿Ah? Sí, profe. Ya. ¿Hasta qué hora tenemos clases? 2:30, 3:30, 4:30 que tenemos, ¿no? 4:30 o 5:30? 4:30, profe. 4:30, listo. Y voy a ver si es cierto. Aquí tenía el horario. Sí, 4:30, ¿no? Bien, ya. No nos falta todavía 9 minutos. Entonces, de esta manera, entonces vamos a ver, acá, justo aquí ha estado explicado toda la parte esta de lo que es vertedero móvil, aquellos que controlas por compuertas, fijo donde están, se creó compuerta para regular el caudal. La plataforma de aproximación que estábamos dando acá, ¿no es cierto? Que era este caso, sirve para poder alinear las líneas de flujo en la corriente. Claro, esto viene, choca acá y la línea totalmente va alineando, ¿sí? Rápida, aquí está puesto rápido, rápida. Ya. Entonces nos permite comunicar la cota de la costa con la estructura de descarga, que es en este caso. De efector estructura de descarga, que es este caso, descarga, dice en este caso, lo más lejos de estructura en función del ángulo teta, entre 12 y 15 grados, exactamente. ¿Sí? Pues bien esto, pero para acá tenemos que hacer esta parte de acá. Acá pues, se coloca una especie de enrocados, ¿para qué? Para que no se produzca erosión y luego, pues, algún tipo de erosión retrocedente acá, ¿no? Y, por supuesto, el fenómeno de presión que puede darse aquí para que levante la estructura. Puede darse cosa. Bueno, aquí están entonces un poco las características de lo que significa, en este caso, bueno, no significa lo que tiene que tener el vertedero de exceso. Bien, continuamos por acá la última línea y vamos a ver acá. Bueno, aquí está un poco el rayo deflector, si ven así, entonces aquí está el ángulo, ¿no? En esta parte acá. Y con alfa cero, en este caso baja. ¿Sí? El otro, en cambio, baja. ¿Sí? Otro tipo de descarga en función del pendiente del río, colocando la pendiente del río igual a la pendiente del vertedero, que es esta. ¿Sí? Es decir, esta pendiente que viene del río, coloco acá. Y se va por acá. Ya. Acá hablamos de un cuenco amortiguador que había un poco explicado. Acá, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros diseñamos los disipadores, ya colocamos en este pase que se llama, este es especialmente un tipo pared que le colocamos acá, porque el agua viene y ¿qué va a pasar? Va un poco a disipar la energía y luego va a depositar acá el agua. ¿Sí? Entonces se llama, en este caso, el rayo deflector, ¿no? Dice, ¿qué dice acá? El cuenco amortiguador sería este cuenco, incluido acá las rocas. Se puede controlar totalmente la energía. Y si presenta resalto hidráulico, se utiliza cuando las condiciones hidráulicas son malas. Claro, entonces, por ejemplo, en la presa de, ¿cómo se llama? De Pisayambo, tenemos este tipo de vertederos, ¿no? ¿Sí? Se aprovecha disipando energía prácticamente en el aire, ¿no? O sea, viene el agua y prácticamente etcétera. Y luego baja ya en especie de lluvia para acá. ¿Sí? Entonces, especie de lluvia y luego continúa el agua acá. Entonces, la energía disipa ¿dónde? En el aire, ¿no? Disipa totalmente en el aire. Entonces, este tipo de estructura también se puede hacer, diseñar. Bueno, aquí tenemos este caso ya la ecuación del vertedero, que ya había explicado anteriormente. Lo que pasa por el vertedero es de cuál. C por L por H sub 0 a la 3 medios, o 1,5. Q, caudal de crecida, el que ustedes tienen que calcular. C, coeficiente de descarga, en este caso el vertedero.
longitud del vertedero, en este caso la longitud en el río, ¿no? El río, H sub 0, carga total sobre el vertedero, que sería en este caso este de acá, H sub 0, ¿sí? H sub 0, carga altura de energía total, en este caso H sub 0, H sub R, H sub D, altura de diseño. Ya. Sí, esto vamos a dejar la próxima clase para explicar bonito, ya con todo, más gráficos y cosas. Vamos a quedar hasta ahí, muchachos, ¿sí? Preguntas hasta aquí, por favor. Entonces, yo les voy a pasar esto, esta cosa le voy a pasar a la plataforma para que tengan todos ustedes listos para sus trabajos y su trabajo que me presenten, ¿sí? Que vean que ya está subido el trabajo, entonces ya tienen ustedes para trabajar. Si no tienen preguntas, ahí quedamos, muchachos, y nos vemos en la próxima clase. Entonces, yo las notas ya paso, encima hasta mañana, ¿ya? Listo. Tengo una reunión. Ya, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, cuídense. Ya, Marcelo, pondraste pilas, hijo. Quiero ver que le botas al lazo, mijo. ¿Sí, oíste? Sí, profe, en primera fila voy a ir. Correcto. Para arrastrarlo por el ejido y quemarlo en vivo. Ya, chao, como chao. El faro, dice.